Pero chicas, que voy a poner aquí a Nano, porque si no, no me va a dejar. Os parece que esto... Bueno, perdonad por los cambios de luz, porque como grabo con la luz natural, por eso se va... Yo y mi luz de siempre. Por eso se va cambiando, ¿lo veis? No sé. Depende de cómo yo me ponga. La cámara va cambiando, ¿lo veis? La luz. Pero bueno, o sea, de día no voy a poner foco. Bueno, chicas, pues nada, vamos a empezar. Hoy va a ser como un poquito hablado porque quiero explicaros unas cositas que he decidido, ¿vale? Y quiero que me apoyéis en comentarios bastante y tengáis un debatillo. Bueno, un debate no, o sea, aconsejadme, porque todavía no sé qué hacer. Yo sí sé lo que hacer. Lo que pasa es que sí que vale, bueno, varios comentarios, dos comentarios. No, tres. Me aconsejasteis otra cosa. Entonces, bueno, ahora lo explico, ¿vale? Venga, me voy a tomar este cafetito. Bueno, no sé si tomármelo, porque es que luego... No lo sé. Bueno, si no podéis fumar a cámara. Bueno, primero deciros que... Bueno, primero os voy a enseñar que no pensaba comprar nada ya de otoño, porque ya lo tengo todo. No, tú te quedas aquí, que te vean. Y no quiere, bueno, ahora lo suelto. Y ayer estuve en Barcelona, como siempre, y resulta que, chicas, me pasó una cosa que perdí el tren. ¡Perdí el tren! Y eso, yo ya me venía directo, ¿eh? Yo ya no pensaba parar en ningún sitio ni nada. O sea, de casa de mi madre me venía a casa. Pero, o sea, me llevé unas cosas de mi madre, en fin, que tuve que volver. Pues claro, luego tienes que esperar otra hora el tren. Así que lo perdí. Y digo, bueno, pues ¿qué hago hasta ahora? Pues claro, como el tren está cerca del centro comercial, pues digo, mi paso. Así que me pasé por Pesco. Pero bueno, chicas, es que me porto genial, ¿eh? O sea, que se puede, chicas, se puede. 8-10. 8-10, pero, o sea, 1, 2, 3, 4 cosas. Lo que pasa es que una ya la he colocado y ahora la enseñaré. Y mirad qué botes más bonitos a 1,30, chicas. Por lo menos en mi Pepco. Aquí pone I love fall months of high. Yo amo el otoño mucho o algo así. Aquí. Mirad qué bonito. Y ¿sabéis qué voy a poner aquí? Voy a poner el café y el azúcar, porque como que los que puse son normales, no son de otoño, ¿no? Y bueno, lo pondré aquí y ya en Navidad pues lo cambiaré. Pero mirad qué bonito, y lo voy a poner. Todavía no lo he puesto, pero lo voy a poner. Y mirad esta calabaza que no pesa nada, es de Poliespan. Os iré dejando la foto aquí. Pero me llamó la atención el color mostaza. Ya no pensaba comprar más calabazas porque tengo una... Bueno, tampoco tantos, he visto yo vídeos que tienen 5.000 calabazas. Pero es que luego para guardar todo... O sea... no sé, 5 o 6. Mi hija tiene 5.000. Y mirad qué bonita. Y porque luego pensé que en el... ¿Cómo se dice? En el mueble de debajo de la mesa... De la tele, como que no puse tampoco nada de otoño. Sí que los colores son otoñales, pero no puse ningún adorno de otoño. Así que lo voy a poner ahí. Todo esto ya lo veremos en el tour, ¿eh? Y una... ¿Cómo se dice? Una guirnalda que ya sabéis que puse en la escalera. Pero me faltó para arriba, que no lo iba a poner. Pero digo, ¿por cuánto me ha costado? Os iré dejando la guirnalda... Cadenas de luces LED, pilas 3 euros, chicas, y es enormemente enorme. O sea, de largo no lo pone. No lo pone. Bueno, pero es muy largo. Ahora al final del vídeo lo enseño, ¿vale? Así que esto es lo que os quería decir antes. Y ahora pues ya os explico lo que quiero explicaros. Nani, esto es muy pesado, ¿eh? Es peor que un niño. O sea, quiere estar más contigo que nadie. Dice, me porto bien para que no me eches. Vale.
Venga, chica. Ah, y también que al final, bueno, ya la estáis viendo. Spoiler. Pero bueno, os voy a dejar las imágenes aquí de que al final me decidí a ponerla toda de madera y el cobrizo este que me gusta mucho. Ya haré un cambio, otro, no sé si ya para Navidad o más adelante, pero ahora, por ahora me gusta bastante, ¿eh? Me gusta, o sea, la madera rústica me gusta mucho más, pero bueno, tampoco queda tan mal. Así que luego ya también al final del vídeo os la enseñaré bien, pero ahora estaréis viendo las imágenes como lo forré, que es súper fácil, súper fácil. Y me gusta mucho, muchísimo, muchísimo el resultado, mucho. Espero que a vosotros también. Así que eso. ¿Y qué más era? ¿Qué más, nano? Bueno, vamos a lo importante. Mirad, chicas. He decidido cambiar el nombre del canal. No sé si muchas veis las publicaciones que hago en comunidad. A ver, yo no suelo pasarme por comunidad nunca. Nunca. Ni para promocionar mis publicaciones, ni para promocionar nada, ni para... No, ni por poner una foto mía. Pocas veces me pongo. Pero esto lo veía importante. Y lo publiqué, no, y creo que muchas no ven comunidad porque no me habéis comentado. Así que hubo dos o tres. Y entonces, a ver, chicas, he decidido cambiar el nombre del canal, ¿vale? Sí. Sí, porque cuando lo creé hace ya dos o tres años, ¿no? Cuando me mudé, bueno, yo ya lo había creado hace tiempo, pero subí publicaciones, todas esas las borré porque no me gustaba por dónde iban los tiros y lo dejé. Hubo como un año que no subía y luego ya cuando hice la mudanza y yo ya me puse bien y ya estaba bien porque pasé una época muy mala, por eso lo dejé también, pues fue cuando me decidí a volver a subir vídeos y fue cuando esto remontó un poco, ¿no? Entonces, pues el nombre que tiene Fantasías y Colores Sanas, sí que es verdad que mucho me habéis dicho que os gusta y es bonito. Pero fue cuando yo más me dedicaba a... Bueno, que me sigo dedicando a la manualidad, a pintar... Bueno, a pintar no tanto. Pero, en fin, no sé, como que no lo veo. No lo veo ahora para yo el contenido que tengo ahora. Lo he consultado con... alguien que entiende un poquito de esto, porque es que estoy yo sola en todo esto, estoy yo sola. Y me ha dicho que no me va a afectar nada, porque yo ya llevaba tiempo pensándolo, ¿eh, chicas? Pero yo pensaba, ya, lo mal que va esto, lo mal que va. Ana, no te quejes, no me quejo, ¿eh? Porque es lo que le decía el otro día a Verónica. Mi meta, vamos, ni mucho menos era llegar a donde yo he llegado. Mi meta era llegar a los 1000 para poder, al menos ya que subes vídeo, ya que tienes un trabajo, pues monetizar aunque sea un poquito, lo poquito que se gana en YouTube, pero al menos tener ahí tu recompensa, ¿no? Y ya sabes que hasta que no tienes los 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización, naná en el pirulí. Entonces eso lo conseguí y ya, pues yo ya estaba súper contenta y súper feliz. Bueno, chicas, si os fijáis, ya vamos a por los 3000. Y entonces es cuando me he decidido a cambiar el nombre. Porque me han dicho que no va a afectar nada. Que si la gente me sigue buscando por Fantasías y Colores, aunque yo lo cambie por otro nombre, voy a seguir saliendo yo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Voy a seguir saliendo. Y eso a mí era lo que me preocupaba. Porque como ya sabéis, hay un montón de gente que ahora haré más. Porque era mucho menos porcentaje que no está suscrito, que yo no sé, pero es que no solo me pasa a mí, es que le pasa al 90% de youtubers, sean famosos o no sean famosos, le pasa. Y entonces, claro, igual me buscan por Fantasías y Colores y ya no les voy a salir, pero sí, me han dicho que sí, que aunque yo cambie el canal, seguiría luego saliendo Fantasías y Colores. ¿Vale? He buscado un nombre cortito, boom, ahí ya, para que suene bien y que se acorde a mi canal. Pero es en inglés, ¿vale?
Bueno, ahora voy a poner la entrada, ¿eh? La voy a poner las dos entradas, porque al final me habéis hecho pensar. Me habéis hecho pensar. Entonces, en mi mente estaba Low for Home Anna. Que, a ver, chicas, vale, es en inglés, ¿vale? Vale, es en inglés, pero no es una frase muy larga que pueda ser complicada buscarla. Y una frase que todo el mundo, aunque no sepa inglés, se entiende. O sea, amor por el hogar, Anna, porque home sabemos que es hogar y house sabemos que es casa, ¿vale? Entonces, love for home, Anna, yo no lo veo tan complicado de que de tanto en español como en inglés se entienda. Y aparte, yo he visto a españolas que tienen subtítulo en inglés también, porque a ver, no nos engañemos, chicas, para marketing y todo esto no hay nada como poner las cosas en inglés. Hasta los hashtags en Instagram, un sobrino mío me lo aconsejó también, que si ponen los hashtags en inglés es mucho mejor que en español. Porque, a ver, YouTube no solo es España. YouTube te expande a otros países, a muchos países, a todo el mundo, a todo el mundo, a la India, a todo el mundo. Entonces, pues hay que pensar también en la gente de fuera, no solo en la gente de España. En mi caso, chicas, en mi caso, me ve el 70% me ve gente de fuera y el 40% me ve gente de España, ¿vale? Que son latinoamericanas, que son, o sea, que hablan español, porque si no, no me entenderían. Pero sí que en Estados Unidos también en inglés me ven un porcentaje pequeñito, pero sí lo ven los vídeos. Entonces, claro, pues hay que pensar en todo el mundo. Pero bueno, me habéis hecho pensar, porque los dos o tres comentarios que hubo me dijeron que lo veían bien, pero que lo pusieran en español, que también suena muy bien. Amor por el hogar, Ana, también suena súper bien. Así que, chicas, en el próximo vídeo veremos al final lo que me he pensado, porque lo voy a hacer ya la semana que viene, ¿eh? La semana que viene empezamos ya con el nuevo título. Pero quiero que me digáis en comentarios vuestra opinión y yo pues la respetaré, la verdad. Yo, mi idea era en inglés, pero si os gusta en español, pues yo lo pongo en español. Porque también me gusta, la verdad. Y la entrada que he puesto también es muy bonita. Sí que es verdad que también Remy me dijo, Ana, es precioso, pero sí que es verdad que para buscarlo, pues como que va... Claro, también tienes que mirar que para buscarlo a la gente no le cueste. Es más fácil buscar dos palabras que no 5.000 palabras. Pero bueno, Love for Home, Ana, tampoco lo veo tan... Son cuatro palabras. Y tampoco tan difíciles, no lo sé. Pero claro, sí que es verdad, Reme, que en español es mucho más fácil. Amor por el hogar, Ana. Contundente y fácil de encontrar. También ahí te doy toda la razón. Así que no sé qué hacer, chicas. Os voy a dejar primero con la entrada en inglés, que era la mía. En inglés el título. Y luego la española. Que más o menos son iguales, ¿eh? Pero bueno, he querido cambiar la música un poquito y la entrada. Pero que sepáis que la música no se va a quedar esa, la música se va a quedar ahora esa, pero en Navidad pose la otra. Bueno, os lo dejo. Qué manera de lograr, enano, de verdad, qué manera de. No more despair. Bueno, la habéis visto, ¿no? A mí me encanta, la verdad. Verónica lo vio porque aquella noche estaba hablando con ella, porque a veces hablamos por privado para ver cómo estamos, para ver cómo está ella, porque la verdad que es una chica que he entablado una cierta amistad con ella, porque también, bueno, sabéis por lo que ha pasado, entonces pues a veces dice, es que te considero como mi mami. Así que pues yo hablo con la chica, me preocupo por ella muchísimo y me dijo que le encantaba, que ella, pues a ver, porque yo, claro, yo antes de decírselo a gente que no me ve, o amigos, familiares, que ni fu ni fa, pues yo prefiero también consultar a vosotros, que para eso sois consumidoras de YouTube, porque yo sé que todas son muy consumidoras de YouTube, ¿vale? Entonces, por eso, os voy a tener muy, muy en cuenta. Bueno, pues habéis visto qué bonito, ¿no? Contundente, cortito, vale. Bueno, pues ahora la voy a dejar en español. A ver qué tal.
lloro. Bueno, ¿qué os ha parecido? En español también es muy bonito. La verdad que amor por el hogar, Ana, es muy fácil de recordar y muy bonito. O sea, que yo, chicas, de verdad que os digo que yo... No, luego no me empecéis a decir en comentarios, es tu canal, Ana, haz lo que quieras. No, no. Decidme que para eso os pido vuestra ayuda, ¿vale? Porque yo voy a hacer lo que me digáis. A ver, mi intención era hacerlo en inglés. Pero luego sí que verdad que me habéis hecho mucho, mucho que pensar. Porque la verdad... Que luego la gente que me ve de fuera, también la mitad es latinoamericana, o sea, hablan español, todas, yo lo sé. Y bueno, también es amor por el hogar, también es como muy universal, como el inglés, love for home, o sea, también lo entiende la gente, por eso me ha hecho que pensar, ¿vale? Así que yo espero vuestros comentarios, por favor, luego no me digáis, haz lo que quieras, Ana, haz lo que quieras, no, decidme la verdad, que yo no me voy a mosquear, ¿eh? Bueno, chicas, pues dicho esto, pues qué más os quería decir, este vídeo como que no va a tener, creo, muchas visualizaciones, porque cuando os he hablado y cuando no hago nada, como que no, pero bueno, es lo que yo quería hoy decir. Ah, bueno, explicar muchas cosas y una cosa era esta, otra cosa. La semana que viene empezamos ya con vuestras decoraciones. ¡Bien! Sí, porque ya tengo dos. De Monse y de Claudia de Japón, que por cierto, Claudia, me tienes que mandar más, ¿vale? Y Verónica ya está en ello, en fin, Paula me ha dicho que vamos, que claro que me va a mandar ya mismo, en cuanto ya acabe con las cosas del cole del niño, porque claro, tiene un niño y está ocupada, la vuelta al cole y ya sabes lo que es. Madre mía, yo tenía dos y era una locura. Dos iguales, Rocío y Dani, y era una locura. Así que yo sí, yo te espero, porque hasta... octubre, mediados de... no, mentira. Sí, mediados o finales... no, finales de octubre no vamos a empezar con Navidad o principios de noviembre. Así que fijaros tú si hay tiempo de poner vuestras decoraciones. Así que eso, voy a empezar ya con Monse, porque Monse me ha mandado lo que no está escrito. Sí, lo que no está escrito. Así que lo haré solo de ella. Solo de ella, porque bueno, de todas maneras lo haré solo de vosotras, ¿eh? Todo solo lo haré de una. A no ser que una me mande pocas fotos, pues entonces sí que subiré dos o tres. Pero si me mandáis foto una, será solo dedicada a una de vosotras esa sección, ¿vale? Así que espero vuestras fotos y será de Monse. Monse ya sabéis que es muy sabichí. Os va a dar muchísimas ideas porque tiene mucha gracia al decorar Shabishin, porque ella es eso toda su vida, así que tiene mucha gracia y bueno, lo hace súper bien. Bueno, tiene una casa preciosa, yo cuando he visto las fotos digo, Monse, por Dios, qué cosa más bonita. Así que empezaremos por ella. Y dicho esto, ¿qué más os quería contar? ¿Qué más? Pues creo que nada más, chicas, nada más. Que me veis como muy vintage, pero bueno, que esto es de Lefty, del año pasado, que no sé si fueron 3 euros. Y la faldita pantalón también es de Lefty, que también no sé cuándo, hace años que me la compré, ya me la habéis visto 5.000 veces. Pero también me quiero poner como un poquito, ya sabéis que a mí todo lo vintage me encanta, ya lo dije. Por cierto, muchas gracias por la acogida del vídeo del domingo, que fue un especial que me dio por ahí. Fuimos ya del otoño para hacer lo de los años 50, que tampoco quedó como muy años 50, pero chicas, que lo voy a dejar. Esperaros al tour, porque los manteles me parecieron tan buena idea para ahora, para Navidad, y para que se viera un poquito más cálido y diera más calor con el frío que hace en nuestra casa, porque no me podéis imaginar el frío que hace en nuestra casa en invierno. Pues lo voy a dejar, lo que pasa es que pondré otros manteles, pero lo voy a dejar, ¿eh, chicas? Sí. Pues eso, como va a ser como muy vintage todo en Navidad, no lo perdáis, si Dios quiere, me la salud, lo vuelvo a decir, porque
porque ya sabéis que yo a veces estoy os tengo que contar una cosa, pero no. A veces estoy arriba como estoy abajo, pero es yo los días que pueda, ya sabéis que aquí estoy con vosotras, ¿vale? Porque es una puya un montón, ya lo he dicho 5.000 veces. Ana, qué pesada eres. Pues eso, muchas gracias por el apoyo de ese vídeo. Lo veis como de decoración, chicas, tiene más visualizaciones. Porque ya la gente que me sigue es de decoración, es lo que le gusta. Entonces, pues por ahí vamos a seguir. Y por eso el cambio del título. Y lo que pasa que, chicas, os cuesta a la gente, y a vosotras no lo sé, a las que estáis aquí siempre, que de verdad que se os quiere más canal en el mundo, que sin vosotras yo aquí no sería nada. Se lo decía también el otro día a Claudia, que hablo mucho con ella también por Instagram, por privado, y se lo decía a Claudia, porque Claudia me dice cada mensaje que digo, Claudia, por Dios, de verdad, esto me anima a mí a seguir adelante. Pues digo, es que Claudia es mutuo, si tú no me vieras, o vosotras no me vierais, yo aquí no sería nada, y es mutuo lo que hay, ¿no?, entre las dos, y claro, Claudia me decía, Ana, es que mi marido ha pasado el COVID, yo a veces también estoy muy mal, porque la mujer también padece de dolores muchísimo, y cuando veo un vídeo tuyo, es que me animas tanto a levantarme de la cama y hacer cosas. ¡Wow, chicas! Pues eso a mí, ¿qué quiero que os diga? Pues me anima a seguir adelante. Así que, ¿qué era eso, chicas? Pues creo que hasta aquí. Os voy a enseñar la chimenea, que me encanta. Hablé ayer con mi hermana Lucía y me dice, Ana Mari, ¿cómo te ha quedado la chimenea? Y es verdad, es que me encanta. Bueno, me encanta a mí, ¿eh? A mí. Y os voy a enseñar la chimenea y las luces. Sí, y nos despedimos. ¿Y Nani? Venga. Venga, chicas. Le voy a la faldita esta de hace años ya, del Lefty, ya me la conocéis. Y encima, mirad, es pantalón, o sea, súper cómodo. Y esto también es del Lefty. Este conjunto, pues no sé si llegó 7, 8, 9. ¡Ni a los 10 euros! ¡Ni a los 10 euros! Madre mía, chicas, parecía no sé qué, que una venta del mercadillo a 10 euros. Bueno, chicas, mirad, a ver qué os parece. A mí me gusta mucho. Sé que claro, que muchas diréis, Ana, rústico me gusta más. Sí, a mí también. Y se hará, chicas, se hará. Pero es que ahora para otoño lo veo como que va súper bien este caoba. Así que por ahora lo voy a dejar. Total, por 1,75. Porque mi hermana me dijo, Ana María, no lo cambies más, déjalo porque es que te ha quedado precioso. Y yo le dije, no, Lucía, no lo voy a cambiar. Pero por 1,75 que vale. Y este, a ver si lo traen, si me ven. Vale también 1,75, pues hombre, si me gastara 6, 5 euros como me vale el de la cocina, pues no. Pero por 1,75, con un rollo ya me sale, pues igual si lo encuentro sí que lo voy a cambiar. Pero por ahora para otoño sí que no, pero para Navidad sí, para Navidad sí. Entonces, mira qué bonito. Lo único que hice fue cortar una tira de aquí, ya lo visteis, y cortar la otra. No lo puse entero porque si no, chicas, no os va a quedar bien. No os cuesta bien. No cuesta bien hacer las esquinas. Entonces puse primero una esquina y luego puse la otra. Me llega, deciros que me llega ya hasta el final. Mirad, lo que pasa es que he puesto los jarrones porque me gusta mucho, ¿eh? Llega hasta el final porque el mismo vinilo, ¿lo veis? No ha hecho falta poner cartón pluma. El mismo vinilo ya lo corté hasta el final. O sea que mirad qué bien ha quedado. A ver, para la gente nueva, que sé que hay gente nueva, me he enterado ahora. Bueno, hay mucha gente nueva, yo no sé qué ha pasado. Los shorts, chicas, ayudan, ¿eh? Los shorts ayudan. Que sepáis que estas botellas también están recicladas. Estas botellas son de Ibiza, de mi marido que me las trae de la fábrica de reciclaje de botellas. Ya sabéis que en Ibiza las fiestas que se montan, esas de cava, estas de coñac, estas de vino o de vodka, y están recicladas con macilla y de estos de paredes, de madera, en fin, ¿vale? Que lo sepáis, que si lo estáis viendo ahora por nuevo y no habéis visto vídeos anteriores,
todos estos jarrones son reciclados, son botellas de cristal. Incluso los jarrones normales, algunos son de cristal, que son más baratos, como por ejemplo este también me lo trajo mi marido. Y este es masilla de pared, ¿eh? De estas de tapar agujeros. Que por cierto, tengo que empezar a tapar agujeros. Mira, ¿lo veis? Y pintar. Pues... y este lo dejé en blanco. Este es con madera de masilla, de color roble, haya... O sea, podéis hacer un mix. ¿Vale? Ese también. Ya lo expliqué. ¿Por qué gritas, Ana? ¿Por qué gritas? Ya lo expliqué en un vídeo que aquí todas las decoraciones son hechas... Todos los muebles, esta mesa la hizo mi marido, e incluso estas no son de Amazon, chicas, estas las hizo mi marido viendo las de Amazon, ¿vale? O sea, el sofá no, porque el sofá hasta ahí no llega mi marido. Si hay algún jarrón comprado es porque me ha costado súper barato, este me costó 10 euros, los barcos también decoración los ha hecho mi marido, este también es de cristal. Lo estoy explicando todo esto, chicas, porque los que me seguís ya sabéis que habéis pasado el proceso mío de cuando me encontré las cosas. Esto es encontrado. Este también es encontrado. ¿Os acordáis cuando me lo encontré en la basura que bajasteis conmigo? Bajasteis conmigo en directo. El escritorio que hay de tocador en aquella habitación es encontrado también. Esta silla es encontrada también. ¿Os acordáis que os lo dije? Y era de madera y yo la puse blanca. Esto hecho, las sillas también son encontradas y recicladas en verde, en fin. Incluso el sillón este, chicas, nuevas que estáis ahora por aquí. También fuisteis testigos, las que habéis estado siempre aquí, que este sofá bajé abajo yo sola, tuve que llamar a mi yerno para que me lo trajera corriendo porque digo, se lo van a llevar. Y me lo subió el pobre Juan. Y era negro y yo lo pinté con pintura Charles Pine en blanco. Y está nuevo. O sea, aquí no ha pasado nada. Lo podéis pintar tranquilamente con pintura. Bueno, también me he enterado que con pintura normal, casi mejor, ¿eh? O sea, que no hace falta que sea Charles Pine. O sea, pintura de Titan Luz normal. La mesa esta es de hace por lo menos 40 años cuando yo me casé. Y también la lleva reciclando un montón de tiempo, de con vinilo, de muchos colores. Bueno, chicas, hasta aquí. Pues ni que decir que la cocina también es totalmente hecha por... Bueno, hecha no. Todavía no he puesto eso, chicas. También el camillo, la encimera. Y sí que las estanterías no estaban, ¿vale? No. No estaban. Eso sí que me lo puso mi marido. Mi marido solo estaba este mueble aquí. Y eso sí que me lo puso mi marido por si necesitaba más almacenamiento. Y os voy a enseñar las luces. Este recibidor sí que fue comprado en el bazar chino, pero hace más tiempo y encima de oferta. Valía ciento y pico y me costó 50 euros, chicas. 50. Lo pusieron de oferta y ahí fui yo. Pero os lo veis también totalmente reciclado. Mirad, chicas, no voy a encender las luces para que lo veáis. ¿Os acordáis que primero puse... qué bien huele a la colonia. Puse esta y me llegaba... A ver... Hasta aquí. Aquí está la otra, ¿lo veis? Pues, por 3 euros, ayer compré la otra y lo veis. Porque yo, chicas, por la noche tengo que tener una luz encendida. Sí, sí, sí. Tengo que tener una luz encendida porque... sí. Porque sí. Así que esta me va súper bien para por la noche si me levanto no tener que encender la luz de la escalera y bajar. Y esto no es navideño, chicas. Es rosa y gris. Es rosa y gris y me gustó mucho. Y entonces ya la dejaremos para Navidad, claro, porque encima es rosa y gris, que os digo, pues me va a quedar. Pasa que ahora está encendida y no se ve, pero lo veis, es rosa. Rosa, gris y blanco. ¡Oh! Papá, que se me cae todo. Sí, sí, ahí. No he tenido como un estándar de colocarlo, ¿eh? A mí me ha gustado más así colocarlo a boom, como ha quedado. Ah, también he cambiado el y lo he puesto aquí porque lo iba a guardar, pero para ya Navidad. Pero lo puse aquí para subírmelo para arriba y pensé, oye, Ana, pues como que no queda mal, ¿por qué entras? Aquí tengo la entrada, ¿verdad, chicas? Pues entras y lo ves. A ver, espera, ahora estamos para allá.
O si viene alguien a la puerta, ¿no? Lo está viendo, que yo estoy hablando con él desde la puerta. O yo a poca gente hablo, ¿eh? Pues mirad qué bonito. Y puse el cartel ahí, que he pensado en Navidad hacer otro más grande. Y pone blessed and thankful, que quiere decir agradecida y bendecida, que es una frase que me gusta muchísimo. Ahí está el carro de enano y ahí son las decoraciones de otoño que me sobraron. Fijar si me sobró, ¿eh? Lo que pasa es que la he dejado ahí para cuando ya recoja lo de otoño, guardarlo y ya está, y me lo subo para arriba. ¡Nano, vamos! ¡Nani! ¡Vente con mami! Uy, mira, ha pegado, he hecho un apareadero, no sé dónde ha ido. Chicas, perdonad por la imagen, pero es que es la claridad. Bueno, pues nada, que me despido ya. No sé si os habrá gustado hoy el vídeo, si no, porque bueno, cuando hablo también veo que os gustan, aunque claro, la gente que me ve en inglés va a decir que está diciendo, pero yo os digo una cosa, yo veo vídeos de chicas americanas, es que yo la mayoría que sigo son americanas, y yo de todas maneras me quedo mirándolas. Que a lo mejor se tiran una hora hablando y yo digo, ¿qué hago si no la escucho? Pero me gustan. Oye, y se aprende, ¿eh? Que yo ya muchas palabras las cojo, pero muchísimas las cojo ya. Se aprende muchísimo también viendo vídeos de YouTube en inglés, ¿eh? En inglés o cualquier otro idioma. Francés, o sea, yo muchas cosas ya, como es de decoración, lo que yo veo a la chica esta, pues más o menos ya sé lo que están diciendo. Así que, bueno. Si eres tú una de ellas, pues si me ha entendido algo. Pues nada, chicas, que bye, que se os quiero muchísimo, que ya sé que nos vemos el viernes con algo de motivación e inspiración, que sé que os encanta, de decoración. Bueno, os enseñaré lo de la cocina, cómo ha quedado, decoraremos algún rincón que otro más aquí que me falta, le daremos un cambio a la chimenea, ya que he puesto el... ¡Qué bonito, chicas! No digáis. Animaros a hacerla, y sobre todo ahora para Navidad, para poner los regalitos para los niños. Si no lo queréis luego tenerla siempre porque no tenéis sitio, mi hermana tiene un comedor. Ah, pues tengo que enseñar una foto que me ha mandado mi hermana también, que le ha quedado el comedor. Ha pintado todo de blanco, le ha quedado precioso. Y a lo mejor se ha animado también a decorar ella de otoño, le ha dejado todo precioso. Os dejaré también sus imágenes. Pues ella, su comedor es súper pequeño, pero vamos, lo bonito que lo tiene, y tiene su chimenea, que ella la hizo solo para Navidad y al final la ha dejado, dice Ana María, yo la voy a dejar porque me encanta. Así que, chicas, animaros, que es muy fácil, muy fácil. Pues eso, que nos vamos el viernes haciendo el cambio un poquito de la chimenea, enseñar el cambio a la cocina, que como que no la ha venido otoñal. Y ya lo próximo será el tour bus de otoño. Y de bye, bye, que yo también los quiero mucho. Ella os conoce, porque ¿cómo sabe cuando pongo el móvil que viene el tío corriendo? Madre mía, bye, chicas. Bye, hasta el viernes si Dios quiere.